Carlos estaba entusiasmado. Estaba seguro de que Dios lo había llamado para trabajar de forma especial, para compartir el mensaje de salvación a muchas personas. La ciudad en la que él vivía era muy grande y abundaban muchas ideologías, costumbres y prácticas contrarias a la Biblia. Sabía que Dios lo había llamado para trabajar en medio de estas condiciones, pero estaba consciente de que no podía realizar el trabajo solo, así que decidió encontrar voluntarios. Las respuestas llegaron inmediatamente. Julio había visto los anuncios de Carlos, y sin pensarlo mucho se pusieron de acuerdo para platicar en persona sobre el proyecto. Carlos estaba ansioso, tanto que hasta llegó varios minutos antes de la hora fijada. Pero no le importó esperar. ¿Qué podría haber mejor que dedicar el tiempo en el trabajo para Dios? Julio finalmente llegó y traía buenas noticias. Había invitado a Liliana, una amiga de la iglesia, para participar y había aceptado. Liliana llegó justo en la hora fijada. Carlos estaba seguro que aunque eran pocos, Dios prosperaría sus esfuerzos. Después de los saludos, Carlos les explicó los detalles del proyecto. Estarían trabajando en dos direcciones, fomentando el estudio de la Biblia entre quienes ya eran cristianos para profundizar en el entendimiento de sus creencias, pero también programarían actividades misioneras para compartir con otras personas el mensaje de Cristo. Entonces, todos empezaron a dar propuestas de estrategias para que estos objetivos se cumplieran. Después de varias horas muy productivas organizándose, Liliana se despidió de sus amigos. Tenía algunos compromisos, pero les aseguró que empezaría a trabajar en las responsabilidades que habían acordado. Apenas se había alejado un poco, algo muy extraño sucedió. Julio empezó a comentar algunas cosas un poco desagradables sobre Liliana. En realidad, no eran cosas que ella hubiera hecho, sino más bien cosas que a Julio le molestaban. Carlos lo escuchó sorprendido durante algunos minutos. No podía creerlo. Julio había recomendado a Liliana y justo acababan de ponerse de acuerdo sobre el trabajo que realizarían. Pero Julio seguía hablando y Carlos se cansó. Todo estaba mal ahora. Carlos había decidido que no trabajaría con Julio si seguía con ese espíritu de desunión. Julio iba enojado también. Tal vez Carlos tenía razón, pero no debió hablarle así. Sin embargo, Dios tenía una lección que darles a estos muchachos que deseaban trabajar para él. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.